Ayer, el 3 de noviembre, Alex Dowsett, corredor inglés del equipo Israel Startup Nation, intentó romper el récord de la hora en el velódromo de Aguascalientes. Récord que actualmente posee Víctor Campenares desde abril del 2019. De hecho, Campenares rompió el récord en el mismo velódromo. El resultado, desafortunadamente para Alex, fue negativo. Se quedó a casi 500 metros de quitarle el puesto al belga, el equivalente a dos vueltas más a la pista. O sea, le faltó muy poquito. Estaba tan cerca. Alex logró hacer 54 kilómetros y medio, a diferencia de Campenares, que hizo poquito más de 55 kilómetros. Personalmente, ayer pude estar ahí apoyando a Dowsett, animándole y gritándole como loco. Seguro me veía... me veía como cuando vas a la feria y te subes a un carrusel y cada vez que das vuelta saludas a tu mamá. Estoy seguro que ese era yo. Cada vez que pasaba le aplaudía y todo. De verdad, le tengo mucho cariño a Alex Dowsett. Desde que corrí en el Movistar, donde de hecho ya había ganado antes el récord de la hora en el 2015. Esta vez contaba con un montón de preparación, y no tan solo física, sino también el apoyo del equipo, del Israel, del traslado y todo el crew y la gente que venía con él. Aparte de la bicicleta, que estaba preciosa. Y eran dos, no entiendo por qué dos bicicletas, seguramente por si alguna fallaba o algo. Y los patrocinadores. De hecho, en los videos del canal de Alex Dowsett, él cuenta que contó con el apoyo de asociaciones y la compañía farmacéutica Pfizer, porque el intento es también parte de una campaña sobre la hemofilia, esta enfermedad tan delicada, ¿no? Yo no entendía, sinceramente, bien qué era la hemofilia, pero investigando un poquito, sí me horroricé. Está feo. Y no solo eso, sino que también me hizo sentir mucha admiración, realmente, por Alex Dowsett. No sé, la hemofilia básicamente es que tu sangre no coagula de manera adecuada, ¿sabes? O sea, cualquier herida puede hacer que no dejes de sangrar. Literalmente te puedes desangrar por un buen rato, hasta por si te ponen una inyección o una vacuna, o cuando eres niño y se te cae un diente, te puedes desangrar muchísimo. O sea, imagínate lo que eso le hace a tus órganos vitales, al cerebro o así, ¿no? O sea, mucha gente tiene que padecer esto. Y sin embargo, Alex Dowsett está ahí compitiendo en la categoría más alta del ciclismo internacional. Y aparte ciclismo, o sea, no. Si en un deporte te lastimas, es en el ciclismo, ¿sabes? Entonces, en realidad me hizo sentir mucha admiración. No es ningún limitante para intentar batir un récord como estos. Ahora, hablando sobre el récord de la hora, quisiera mencionar y dejar en claro que no es cualquier cosa. No es en realidad el evento ciclista más famoso o importante del mundo, ni de cerca, pero solo mencionando a los nombres que lo han intentado romper o la gente que ya estableció récords, nos podemos hacer una idea de que no es como que se te ocurra romper el récord un jueves y va la UCI y la gente de Tissot a cronometrarte y contarte las vueltas. Gente como Eddy Merckx, campeón de todo, Tommy Rominger, Miguel Indurain, ganador de 5 Tours de Francia, 2 Giros de Italia, Robin Dennis, quien para mí es uno de los mejores contrarrelojistas de la actualidad, ganador de 2 campeonatos del mundo en crono, múltiples medallas en pista, récord de la hora en el 2015 y medallista olímpico en Tokio en la contrarreloj, Bradley Wiggins, gran contrarrelojista, ganador del Tour de Francia del 2012, y el chico Mikel Bierg, del UAE, un súper contrarrelojista, gregario de Pogachar. Y escuchen esto, no sé si sabían, ganador del Mundial de Contrarreloj Sub-23 en el año 2017, 2018 y 2019. O sea, un monstruo en las contrarrelojes. Él lo intentó, pero se quedó a menos de un kilómetro del récord de Wiggins. O sea, gente realmente importante son los que logran como batir. Tienes que tener muy buenos números, tienes que tener mucha resistencia, tienes que saber rodar muy rápido, tienes que ser muy aerodinámico. Es importante mencionar que a todas estas personas, sí, o sea, Miguel Indurain, a Rohan Dennis, a Eddy Merckx, los récords que marcaron estas personas fueron superados ayer por el récord de Alex Dowsett. Y esto lo digo para dejar en claro que no fue una mala prueba, o sea, realmente no lo hizo mal, lo hizo muy bien. El problema es que no le alcanzó para superar la marca de Campenares. Víctor Campenares marcó 55.089 kilómetros en una hora,
Alex Dowsett solo logró 54.555 kilómetros en el mismo tiempo. De nuevo, no es cualquier cosa. Alex Dowsett no es para nada un ciclista de segunda, y lo podemos corroborar mirando su palmarés. Cuenta ya con 12 etapas del Giro de Italia y varios campeonatos de crono de su país. Quisiera aprovechar ahora para contarles un poquito de las cosas que pude notar desde el velódromo. La cosa estuvo interesante, o sea, tenías que llegar temprano porque el velódromo lo iban a cerrar. Yo pensé que lo iban a cerrar pues porque ya iba a estar lleno o porque no podías llegar así. O sea, mucha gente iba a estar como haciendo su trabajo y no puedes estar. No, o sea, lo cerraron porque no puedes cambiar las condiciones ambientales. Y se me hizo muy interesante realmente. O sea, las puertas que son giratorias se iban a mantener herméticas para mantener como el aire estático, no sé exactamente. O sea, Alex Dowsett vino desde muy lejos únicamente para usar la pista de este velódromo en Aguascalientes, porque la combinación entre la altura y la temperatura hacen que el velódromo sea el velódromo más rápido del mundo. Y la explicación es sencilla. Básicamente, la densidad del aire aquí es menor. La fricción que produce alguien en bicicleta a toda velocidad aquí en Aguascalientes es al parecer mucho menor que en otros velódromos incluso más tecnológicos de Europa o del resto del mundo. De hecho, me dio mucho gusto encontrar afuera una plaquita con muchos nombres importantes del ciclismo internacional. Gente que aquí mismo ha logrado récords o medallas importantes. No sabía que, por ejemplo, había estado aquí Daniel Felipe Martínez, que ahora corre en el Ineos junto a Egan Bernal, o que la ciclista italiana Victoria Bussi rompió el récord de la hora femenino en el 2018 en el mismo velódromo. En cuanto a la competencia, no hay mucho que decir. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es un hombre dando vueltas a una pista de 250 metros por una hora. No es precisamente el evento deportivo más emocionante del mundo. Pero algo que me hizo pensar es la diferencia abismal que existe como en cuanto a la cultura del ciclismo en Europa a México. Había muy poquita gente. De hecho, en las gradas donde yo estaba había como 6 personas, y la mayoría de las personas que estaban en el velódromo eran parte del staff del lugar o personal de la UCI o gente que viajó junto a Alex. Honestamente, sí se sentía un ambiente extraño, pues se estaba buscando establecer una marca mundial y se sentía un ambiente tibio, ¿sabes? O sea, pero aún así fue una experiencia muy bonita. Alex Dowsett arrancó fuertísimo. Fue espectacular ver cómo en una vuelta, o sea, solo en dar una vuelta, ya había arrancado a una velocidad tan rápida que iba a mantener el resto de la hora. El problema que pude notar, ¿no? O sea, fue que con el paso del tiempo y sobre todo el último cuarto de hora, sí se notaba cómo el cansancio se hacía presente, como hasta la incomodidad, ¿no? Movía la cabeza, se acomodaba en el sillín, como que no se sentía cómodo. Y la peor parte, o sea, cuando yo me di cuenta que las cosas no iban bien, fue cuando Alex Dowsett dejó la posición aerodinámica. De estar como acoplado con los codos hacia adelante, se tomó de la parte lateral del manillar y ahí dije, oh, creo que no se está sintiendo como él quisiera. La bici hasta se movía como bruscamente al final, como si cada pedalada, que era fuertísima porque iba muy rápido, ya no pudiese ser fluida y redondita. Era como si ya no tuviera tanta cadencia y fluidez. Y al final el público aplaudía, su staff le daba los números que iba marcando, y aunque estaba haciendo un récord increíble, no era suficiente para vencer los números de Campenaerts. Cuando sonó el disparo final que marca la hora cumplida, Alex dio un par de vueltas más. Se veían solo caras tristes y decepcionadas. Sobre todo él, por supuesto. Cuando bajó de la bicicleta tuvieron que ayudarlo a mantenerse en pie. Imaginen el esfuerzo. Eso es lo que tienen las cronos. El esfuerzo debe ser tan medido. Las energías se van agotando de manera tan gradual y exacta que quedas totalmente vacío. Saludó un par de veces al público y terminó el evento. Para terminar este video, quisiera contar algo muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Están listos? Y es que el actual campeón del mundo en contrarreloj, el que parece imbatible, ganador de casi todas las cronos en las que participa, Filippo Ganna, anunció que le gustaría batir el récord de la hora probablemente el próximo verano. ¡Oh, Dios! Solo espero, o sea, ansiosamente, a que decida hacerlo aquí en Aguascalientes para poderlo ver marcar uno de los números más imposibles de vencer. Seguramente lograría el récord y difícilmente alguien más se lo podría quitar en mucho tiempo, incluso en
muchos años.